frente a la pregunta voy a referirme a lo que creo que son corrientes teóricas, autores que me influenciaron, pero arrancando de lo que vamos a llamar un elemento fuertemente existencial. Yo ya no me acuerdo si fue a los 23 o 24 años, creo que estaba en... Pues yo entré en la carrera de historia, después me pasé en psicología. Bueno, la creamos. Tuve una tuberculosis pulmonar muy, muy grave. Tuve 9 meses en casa sin salir, no podía. Algunos amigos que me conocieron de época dicen que mi capital cultural empezó ahí, pero 9 meses que otra cosa que leer, y es verdad. Y que me salvé el pelo porque en ese momento se descubrió una relación entre una sustancia que ya existía, el estreptomicino, junto con la nicotivina, que sí no se conocía, y a partir de eso se tiró. Y se había descubierto hace 6 meses antes, porque si no, yo no estaba hablando con ustedes en este momento, era una tuberculosis muy avanzada, que dejé de pasar por las cosas que me pasaron en la juventud y también en la juventud. Entonces, eso, a mí la relación con la tuberculosis, en la cual tuve experiencia de muerte muy fuerte, decidí con el médico que tenía una tuberculosis que era tanto. Me marcó mucho con respecto a lo que es realmente la muerte. Yo en ese sentido sí establezco que esa experiencia me marcó bastante con respecto a los compañeros antropólogos en general, para los cuales realmente la muerte es como, vamos a decir, un rito, un elemento simbólico, abstracto. A la misma la muerte me marcó demasiado. Es decir, y creo que eso, no conscientemente, porque eso lo reflexioné después de muchos años, creo que eso está en la base de por qué yo comencé, no digo que lo único, pero a nivel existencial creo que está la base de preocuparme por el sujeto de la muerte, además porque lo vivo muy desde el punto de vista de la particularidad del sujeto. En cuanto a influencias, llamémosle teóricas, bueno, son múltiples, comenzando, no en un orden jerárquico, pero comenzando, digamos, con... Que yo lo he dicho ya, he escrito en muchos lugares, el impacto granchiano. Yo había leído muy poco a Gramsci, y el impacto de la obra de Martino, que la tuve que leer porque un fascista lo recomendaba, que era Marcelo Borgia. Sí, yo le he dicho que todas las veces son las paradojas de la vida, que siempre, y eso también a mí me ha marcado. Es decir, trabajar en blanco y negro, salvo en cierto periodo muy ideologizado que tuve, que por supuesto me jodió la vida para poder entender. A partir de cierto momento yo dejé de jugar a los pueblos, ¿no? Porque perdés como la guerra, ¿no? Entonces yo tengo la palabra que Borgia era un tipo brillante, y tuvimos la suerte, la primera generación, creo que fue por un oportunismo de él, porque sabía que todos éramos marxistas, entonces él nos recomendó a todos marxistas. Es que recomendaba las cosas del periodo crochiano, ¿no? Como si un montón marxico, pero después nosotros empezamos a leer la obra granciana ya de él, que no era cualquier tipo, es un tipo que tuvo la lucha armada contra el fascismo, formó parte de la guerra partillana, un tipo militante, pero sobre todo brillante. Entonces, y vuelvo a decir, no en un orden jerárquico, sino en un orden, también de lo que recuerdo en este momento. Un tipo que a mí me influyó mucho, y por eso lo he recuperado cuando era durante muchos años, no lo recuperé, aunque sí lo había leído, es la obra de... A mí la obra de mujer me marcó mucho, se la agradezco a Norberto Rodríguez Bustamante, teoría sociológica. Me acuerdo que Norberto siempre decía que él se llevaba mejor con los alumnos de antropología que los alumnos de sociología, porque nosotros le dábamos más pelota a lo que él decía, ¿no? Los alumnos de sociología lo trataban un poco como un profesor de segunda. Primero era, realmente era un tipo muy brillante, yo creo que pocos tipos como él manejaban Weber y Luce. Más no tanto, pero a mí no me interesaba mucho más. Una cosa que me influyó también en su momento, como nos influyó a todos, es el mar, pero el mar de los manuscritos, que era lo que estaba de moda cuando yo cuando me empiezo a meter con este tipo de cuestiones. No para dar nada a Engels, no para ver muy poco Lenin, bastante Trotsky en mi caso, pero sobre todo lo que podemos llamar la obra de los manuscritos y más tarde los mundices, poco el capital, cierto capital, pero la influencia para mí de Marx en mi caso ha sido, y por eso lo articulo con Grecia, ha sido fundamentalmente
de ver más lo que podemos llamar la estructura de los procesos de base, que es una de mis orientaciones y que se nota, por supuesto, más que se puede recuperar desde el punto de vista ideológico de los planteos, ¿no? En el sentido posiblemente como una orientación, llamémosle antropológica, que uno va construyendo hacia. Una tercera parte, que también creo que lo relaté en alguna entrevista, es que a mí me influyó mucho. Yo empecé a estudiar historia, y en historia estaba muy ligado al grupo de José Luis Romero. Mi jefa de trabajo práctico había sido Reina Pastor, y Reina después fue una de mis mejores amigas. Más aún, la tuberculosis me la curó el papá de Reina, que era uno de los mejores tisiólogos de Argentina que yo. Entonces, todo lo que es historia de mentalidades, a mí me influyó mucho. Porque encaja, se articula enormemente con la parte de la antropología cultural, inclusive la antropología cultural histórica. Entonces, eso sí también tuvo bastante, bastante influencia, articulándolo como uno puede con esta corriente. Es decir, estábamos en un momento, fines de los 50, 60, donde teníamos disparadores de muy diferentes. Disparadores teóricos, ¿no? Metodológicos, de muy diferentes campos que cada uno trataba. Cada uno no, porque éramos siempre funcionamos en grupo, ¿no? Como colectivo. Discutíamos dentro del movimiento estudiantil, ¿verdad? El grupo con José Luis no era cualquier grupo, era un grupo de esta gente que ustedes conocerán, de nombre alguno, como Nadia Pairó, compañera después, y terminaron otra cosa, o Ernesto Laclau. Aparte de Reina, ¿no? Era un grupo, éramos seis, básicamente tuvo tres años. Entonces, Historia de Mentalidades a mí me influyó mucho, porque además era muy neo-dugeniana, con algunos elementos marxistas, pero casi todos esos marxistas eran, como son los marxistas franceses, son de Foucault, digamos, por alguien que te gusta a vos, es un neo-dugeniano. Es decir, no, si uno lee Durkheim, no entiende Foucault. Porque los marcó a todos. Yo creo que es el tipo que más ha marcado la sociología y la antropología, y en términos positivos. Bueno, junto con estos elementos, yo por razones de la casualidad y el destino, más que buscar cosas de antropología médica, me buscan a mí. Esas son las cosas raras, pero es así. Yo venía leyendo, bueno, incorporando en mi curso algunas cosas, pero yo todavía no estaba muy decidido para dónde iba. Porque además todavía dudaba si estaba metido, si seguía con historia. Yo iba a ser un especialista en el siglo XIII del norte de Italia. Pues, sí, ya estaba todo muy elaborado en ciertas cosas. Y para la antropología, ¿verdad? Pero el papá del que fue después un amigo mío en el exilio, el doctor Chaverson, que era el director del Instituto de Oncología, el doctor Chaverson se entera de mí a través del psicoanalista. Yo debí ser el antropólogo más grande de los psicoanalistas argentinos como elemento de referencia, pues fue una historia, la verdad. El doctor Chaverson me manda, dice que quiere tener una entrevista conmigo. Y me plantea, digamos, que él ha notado un hecho de que, bueno, algo sencillo, de que en la capilla, que el hospital que está en la agronomía, ¿no? Él nota que la gente que va a la iglesia, y a la iglesia iban no solo los católicos, sino que también iban musulmanes, judíos, él nota que tiene más esperanza de vida. Y me da toda una serie de biografías al respecto. Yo la leo y le dije, sinceramente, el problema me parece notable y extraordinario, porque yo no, sería un irresponsable si yo aceptara ese tipo de cuestiones. Es decir, ponerme en una investigación, además de lo que usted me está pidiendo, es decir, con términos de seriedad, que yo en ese momento recién aprendía. Yo había hecho una sola investigación, como un pequeño trabajo de campo, que era un trabajo sobre la rayuela, que nadie lee, por supuesto, no está publicado, son como 40 páginas, y que tenía que ver con esto que les decía antes, ¿no? Ese trabajo se hizo para mostrar que eso era un rito original que había perdido y donde yo no me entiendo más porque tuve una cantidad de elementos psicoanalíticos, el santo pie coco, el Edipo, una cantidad de cosas que hoy me parecen medio exóticas, porque hace siglos que no leo nada de eso. Y me manejaba en un nivel, si queremos, superestructural. Había hecho dos observaciones en la escuela, ¿no? De la primaria, pero nada más que eso. Bueno,
Entonces, pero no obstante eso, con la biografía que me dio, sí dije, claro, esto es interesante, no lo vi nunca por el lado, y además lo articulaba con el mundo mágico de Martino y otros trabajos, pero en un nivel eminentemente teórico. Pero como, vuelvo a repetir, como la antropología, sobre todo a través del libro, se pone muy de moda en los ambientes intelectuales de Alemania. Y primero fue Lévi-Strauss y después Althusser, primero Lévi-Strauss. Eliseo Verón había regresado de hacer su tesis de doctorado con Lévi-Strauss. Y Eliseo hace una serie de seminarios sobre el estructura del mundo en el cual participamos 10 o 12 personas. La mayoría éramos de antropología, ¿verdad? Éramos de antropología. Y psicología y algunos sociólogos, que ese campo no nos interesaba. Bueno, entonces con Eliseo, él incorpora mucho la dimensión psicoanalítica. Después él abandona la cuestión comunicacional, pero desde el principio. Y entonces uno se comienza a formar también en ese campo a través de la antropología, pero como que no lo buscaba, sino que te iba llegando y eran elementos nuevos que uno lo permitió repensar ciertos aspectos. Y ahí encaja la cuestión de una serie de psicoanalistas, algunos los conocí, otros no, que me empiezan a llamar para trabajar con ellos, para que le den algún tipo de asesoría, cosas que en cierto principio, en cierta manera, lo que hice es quedarme con aquello que no me convenía. Entonces, dos muy destacados psicoanalistas y otra que no era una psicoanalista reconocida en ese momento, los dos psicoanalistas conocidos eran Pilú García Reynoso y Diego García Reynoso, y la compañera psicoanalista poco conocida, aunque muy brillante, murió muy joven, en la Fanisus, junto con uno de sus mejores amigos, que murió recientemente de 2 años, que es Leandro Schindler. Se formó un grupo, pero para analizar historias clínicas, para ver cómo un antropólogo o un filósofo veían la historia clínica de los pacientes de los psicoanalistas. Sí, que fue una experiencia muy, muy... Sí, yo creo que yo no aporté un carajo, yo aprendí como loco de ese lado, ¿no? Posiblemente hice algunas porquerías, pero siento que más aprendí que aporté, ¿no? Pero te va acostumbrando a una cierta dinámica, a una cierta manera de pensar, y a incorporar toda una serie de materias que no tenga subido. Yo ahí descubro a Jordi Debe, por ejemplo, ¿no? Pero no la parte metodológica, sino ciertos estudios que sigue utilizando hasta la actualidad, no solamente además lo que podemos llamar psiquiatría general, pero no psiquiatría, sino estudios sobre el homosexualismo, sobre el suicidio, que para mí fue un shock realmente notable desde el punto de vista de cómo llamar, comenzar a entender esto y además registrándolo desde un panorama antropológico, porque se reconoce como etnólogo y como el psiquiatra en el caso de derecho de entrada. Esto a su vez se corta con cosas que, bueno, lo dejo más. Hay un capítulo en mi vida que tiene que ver con un proyecto de Germania sobre migración, donde yo entro a hacer mi primer trabajo de campo serio, pero ahí la biografía no pasa, mi fuente de información no pasa a ser importante. Es importante en esta época para mí también, como un elemento que me influyó en su momento después de lo que he dado, es un trabajo. Yo era un, como todo lo de mi generación, todo, como una parte de mi generación era un buen lector de Sartre, encajaba mucho con mi manera de pensar, medio elitista en aquella época, y hay un descubrimiento de un trabajo que se publica primero autónomamente y que yo lo sigo recomendando acá, no porque tenemos poco tiempo, cuestión de método. Es el primer capítulo de la crítica de la relación dialéctica, que para mí sigue siendo uno de los trabajos más brillantes desde el punto de vista de cómo se puede articular sujeto y estructura, y que después, si no tiene ganas, sigue leyendo el libro o los 2 volúmenes y si tiene tiempo. Entonces, ese texto y otros textos de Sartre también me influencian mucho. Y paralelamente, por eso digo, con el aporte del interaccionismo simbólico de George Mitten en compañía, eso también lo aprendí con Rodrigo Bustamante, con el cual después me hice amigo y seguimos dialogando, y junto además con una parte muy significativa
Por eso yo no podía entender muy poco con mis compañeros sociólogos, o politólogos, o inclusive intelectuales, de que viene la antropología cultural norteamericana, que en ese momento no se llamaba antropología, me dijo, pero gran parte de las cuestiones era el trabajo sobre salud. Entonces esa biografía que ellos comienzan a producir en el 20, en el 30, nosotros la teníamos como biografía, no solamente en nuestra materia, sino, estoy hablando de memorias y vueltas, que atinamos, sino que comienza a aparecer como parte del paisaje intelectual, y que de alguna forma yo me comienzo a apropiar, es decir, yo comienzo a través de ellos a enterarme de que los antropólogos estudian hospitales, entonces me empiezo a encontrar con cosas que acá era ciencia ficción, nadie está tomando en cuenta. Me encuentro con que son ellos los que hablan de clases de salud y enfermedad, y mientras el marxismo no hace ninguna investigación, los tipos que lo hacen estudios empíricos sobre lo esencial. Y además no solamente citan a Warner, sino que citan a Marx, lo discuten, y yo siempre le tuve respeto a eso que se llamaba despectivamente culturalismo o funcionalismo, siempre le tuve el mismo respeto, más allá de, ¿cómo se llama?, de estar de acuerdo o no con el marco teórico o estar de acuerdo o no con la conclusión. En ese sentido, creo que a lo mejor no he sido justo con ellos, a lo mejor les he citado poco, porque en algunos textos creo de recuperación de alguna trayectoria mía, creo que te cito a varios de ellos, a mí me han influenciado y me siguieron influenciando. Dado que me meto con este campo, ahora sí de alguna forma más orgánica, los referentes básicos es la producción norteamericana, no hay vuelta que dar. Y en segundo lugar, europea, pero a mucha distancia. Incorporando además, cito a una serie de autores italianos, que en ese momento se leía muy poco, regalcianos todos, que yo trato de hacer traducir, primero acá y después en México, porque algunos de esos autores lo he tratado de hacer o a través de artículos o a través de libros. Primero Reyes, pues, recomendaba una colección que yo comencé a dirigir en México, que anduvo bastante bien. Entonces, yo diría, y a lo mejor me estoy olvidando, de que estas serían mis fuentes muy diversas, ¿no?, y de las cuales yo indudablemente voy haciendo una mezcla y cuando puedo una síntesis, y creo que me han ido influenciando, ¿sí? ¿Cuál más y qué no podría? Tengo algunos impactos de algunas de las personas que he nombrado, y a veces el impacto es producto de yo, por ejemplo, el trabajo de Durkheim, a mí impactó enormemente porque yo no sabía nada de eso. Y enfrentarse con un problema que en mi modelo, en mi cabeza y en mi existencia, está con un problema, en esa época era un problema exclusivamente individual y psicológico, enfrentarme de que esto puede ser analizado como un colectivo o como un sujeto que necesariamente corresponde a un medio social, que es el medio que interviene, a veces más. Para mí fue un deslumbramiento, claro, después ya aparece como parte del paisaje, articulado con otras cosas, pero igual que lo de Martino, son esas cosas que además uno recibe teniendo poco capital cultural, poca formación, o formación hacia otros lados, pero que además creo que es el mérito, y no solamente mío, sino de compañeros de la misma época, tratamos de verlo no en una forma sesgada y, vuelvo a repetir, de pensamiento de segunda sobre el pensamiento, el marxismo, el pensamiento de primera, y los pinches funcionalistas pobres. No, eso creo que lo, no sé si superaron, pero no nos manejamos así, creo que fue bastante, bastante beneficioso. A mí me acuerdo que cuando yo llegué a México, era un primer curso, me decían, ¿qué clase de marxista sos que nunca aceptas a Marx? ¿No? Y digo, pero es real, y digo, no necesito, lo tengo en la cabeza, y yo tengo que dar otros datos que ustedes, como no son marxistas, le van a creer, entonces otra vez yo lo voy a convencer. Pero eso de lo que yo recuerdo, y posiblemente hay muchos más, que me estoy olvidando, que me influenciaron. Y un elemento muy importante, que en aquella época funcionaba, como creo que funcionaba, son los amigos, con los cuales colectivamente hacíamos las cosas, tanto el movimiento teórico, tanto el movimiento estudiantil, el movimiento político, y había compañeros que manejaban más ciertas cuestiones que las que las podía manejar yo, y las cosas recibidas de esos compañeros, como puede ser el caso de Eliseo, como puede ser el caso de Ernesto,
Verónica, creo que ¿no? Pero también de otros compañeros, que a lo mejor ustedes no conocen porque quedaron en el claro oscuro. Es decir, mira que leí el libro, siempre me acuerdo de eso, lo digo con mal nunca, pero estaba recordando el otro día con una amiga muy querida que me nombra a Amanda Tubio. No sé si ustedes saben quién es Amanda Tubio. Bueno, Amanda Tubio fue realmente la promotora de todo eso que se llamaba extensión universitaria, uh-huh. El trabajo en Villa Maciel, ella fue la promotora de eso. Entonces yo me acuerdo siempre que yo venía caminando por la calle Viamonte, sería en el 62, 63, y sale Amanda de la Galería Galatea, de Lelí, la librería Galatea, que no sé si existe todavía, con un libro en la mano, ¿no? Y yo qué sé, mamá, mira lo que acabo de encontrar, es extraordinario, tenés que leerlo. Y era Los Condenados a la Tierra del Fano. Y siempre me voy a acordar, porque cada vez que hablo en Madre del Fano, me acuerdo de Amanda, saliendo de la librería Galatea. Bueno, ese tipo de cosas era muy importante, porque cada uno descubría algo, y no descubría el otro, y enseguida lo hablamos, mira, esto tenés que leerlo, pues lo discutíamos, a veces seguramente, digo, con confrontación, y otras veces amigablemente también. Entonces, este tipo, y a mí Fano sí me marcó. Yo escribí, hice una reseña de varios trabajos de Fano, salió unos libros, que era una cosa que dirigía Schuster, que existe no, pero no es Bucle, nosotros Bucle. Y escribí también algunos artículos en algún periódico, normalmente sobre Fano, esa cosa, pues sí, me marcó mucho, no olvidándome nunca, porque eso es lo que yo daba más, que él era un psiquiatra. No, nunca me lo olvidé, y gran parte de mis ejemplos en aquella época y en mi primera en México era justamente cómo se podía ver la cuestión de la salud mental a partir de una concepción que lo plantea Fano, cómo el enfermo mental que está preguntando Fano está construido por la sociedad colonizadora, aún dentro de Francia y mucho más. Y eso en Fano está. Bueno, yo creo que es uno de los ejes, si uno lo lee a Fano, es uno de los ejes de la lucha, ¿no? Y creo que hay ciertas cosas que plantea revolucionariamente que si no, que hoy ya están en sí. Bueno, en México se lo está tratando de apropiar, pero sin una lectura ni contextual del pasado, sin lo que se lo puede. Si se está tratando de ver a algunas compañeras, el sicariato, como una especie de reacción fanoniana. No dándose cuenta que en el momento de Fano los marginales estaban cumpliendo un concepto de marginalidad es paralelo, ¿eh? Que se desarrolla en la escuela de sociología, en un Vito Marín, en Vasco, uh-huh. Es paralelo al descubrimiento de Fano. Fano era una opción muy fuerte al pensamiento de marginalidad. Pero aún de los dos había una convergencia de lucha armada, pero había un contexto que hace que en este momento pensar en el sicario como un tipo que va a ser la cuasi revolución es una contradicción en sus términos. Y yo se lo dije a una amiga que quiero mucho, mexicana, que tuviera cuidado con esas cosas, porque, uh-huh. Entonces, así como Fano, yo que era articulo, posiblemente de otros autores que no me olvido, pero que yo lo leía siempre desde el punto de vista de la salud. Es decir, yo traté de las cosas que yo leía, no, más allá de lo que en sí podían suponer, de Sartre, por ejemplo, esto para qué me sirve, no solamente para entender la revolución o los procesos más globales, sino para qué me sirve para entender los procesos que también tenemos. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros somos una síntesis, si hacemos la síntesis, la cuestión es apropiarse para hacer una síntesis de las cosas. Y a poco lo leí mucho. ¿Usted tiene historia con Foucault? No, es una broma. Pequeña bromita. No tengo bronca. El problema es que vos te tomás a Foucault más en serio que yo. Yo no me lo tomo tan en serio, no, yo lo leo con más broma. No, si yo me lo tomo en serio, no es así. Me preocupa cómo se lo toma la gente. Eso. No. Hay un famoso trabajo que publica un provocador como era Rodríguez. Cuando muere Foucault saca un famoso 80 páginas, y ya me olvidaba Foucault. Y tenía razón,
porque uno dirá, y otro que digo, ¿no? Él planteaba, él pensaba en el cambio. Foucault no tiene, bueno, por ejemplo. No, eso es otra historia. Pasar es otra historia. Pasamos a la prueba. Uno de sus conceptos con mayor difusión es el de modelo médico hegemónico, que desde su perspectiva requiere una articulación entre modelo e historicidad. ¿Qué propuestas pueden desarrollarse en términos metodológicos para alcanzar dicha articulación en el análisis de realidades específicas? Bueno, la cuestión del modelo, que es la cuestión del modelo de historicidad. El modelo es una construcción, eso es fundamental, es decir, que creo que es algo que no se entendió, ¿no? Ahí está Durkheim, está Weber, está Marx, de formaciones capitalistas, es decir, frente a realidades complejas, y el proceso de la enfermedad es complejo, creo que hay que fabricar conceptos en un alto nivel de abstracción, que posibilite entender en ese alto nivel de abstracción los procesos más globales con que uno se va a enfrentar, ¿no? Entonces, el modelo en sí, cuando yo me planteé la cuestión del modelo, me lo planteé primero de esa perspectiva. Esto que yo me estoy formulando, estas características de este modelo, que además me importa analizarlo, bueno, que es un elemento que está por detrás de todo esto, muy influenciado por la importancia que yo le di siempre y le sigo dando a la ideología, es que yo partí, a partir de cierto momento, antes de irme a México, por supuesto, de que la biomedicina, más allá de todo lo que uno puede decir, es uno de los agentes ideológicos, productores de ideología y no solamente agentes, de mayor influencia a través de todos los colectivos, de todas las clases sociales, de todos los grupos sociales. En función que es algo que no va a un elemento secundario, sino que va a un elemento primario de todos nosotros, que queremos vivir un poco más, aún creyendo en la Virgen María o aún creyendo en la Pachamama. Es decir, y desde ese punto de vista, es un elemento que la gente, si no la tiene, la fabrica, la construye, para ver si puedo vivir con más salud o con menos enfermedad, y desde un punto de vista ideológico, la biomedicina se fue convirtiendo, luego de una lucha interna muy fuerte, que eso generalmente yo no lo desarrollo acá, lo desarrollo en México, de una lucha muy fuerte dentro de los espacios sociales y profesionales de los diferentes países para imponerse como lo que es hoy, que es la única no, pero la alternativa más importante que existe, no solamente en Occidente, sino en la mayoría de los contextos que podamos pensar. Entonces, desde ese punto de vista, esta gran función ideológica de la biomedicina era la que a mí me interesaba más, esa es la verdad, ¿no? Es decir, esto reemplaza, es decir, al mundo mágico, y lo reemplaza con una fuerte, como planteaba De Martino, con una fuerte capacidad de eficacia, ¿no? Es decir, tiene una enorme eficacia técnica y simbólica. Entonces, eso fue para mí el disparador, junto con otros posiblemente, pero el que tiene que ver con modelo médico, más que nada venía por ese lado. Entonces, yo me planteé, bueno, esto lo tengo que manejar, como buen marxista, digamos, acostumbrado a las formaciones sociales y económicas, y al modo de producción, en un alto nivel de abstracción donde vea las principales características, así como del capitalismo, de ver las principales características del modelo médico hegemónico, o del modelo médico en ese momento. Al principio yo no hablaba de hegemónico, después se agrega. En el libro La salud de los trabajadores yo no uso la palabra hegemónica todavía, aunque sí la dudaba en ponerla, no la puse. Y entonces me lo planteé, pero siempre pensando, bueno, esto es lo que yo construyo, pero en las realidades particulares esto se va a dar según los contextos, según los sectores sociales, según los diferentes actores que intervengan, y entonces esto lo tengo que referir siempre a una historicidad concreta, porque si no, esto no va, no funciona. Ahora, el concepto está construido en función, que es la limitante que tiene, en función de algo que ha sido, que es contra lo que pensé, lo pensé, que es con respecto a la autoatención. Es decir, yo dentro de mi manera de pensar marxistamente había ido, como muchos de mi generación, aunque algunos se fueron quedando por el camino,
a que frente al socialismo burocrático que expresaba la URSS que expresa y sigue expresando Cuba, esta no podía ser ninguna alternativa posible, sino que la alternativa, y a eso yo y otros compañeros lo planteamos muy tempranamente, son las políticas autogestivas. En mi época leíamos enorme cantidad de biografías sobre los colectivos agrarios, sobre todo en la Revolución Española, y leíamos una barbaridad sobre el desarrollo de los consejos obreros, sobre todo en Alemania, en segundo lugar Holanda, Francia, y en tercer lugar las experiencias de Yugoslavia con respecto. Esa es una biografía que no está citada en ninguna parte, pero que está de base porque, y esa sí era una fantasía mía que no va, desde el punto de vista teórico no es fantasía, es correcto. Desde el punto de vista ya más ideológico-político, en este momento estoy en duda, más con ciertas cuestiones. Pero este es otro cantar. Entonces, ahí lo que aparecía era modelo médico hegemónico en alto nivel de abstracción, como parte del desarrollo capitalista que se mete por donde se mete, no en nombre del capitalismo, sino en nombre de lo que la gente quiere. Se mete en nombre de la. Es decir, es una demanda de la gente, no yo no la impongo. Que después hay una política de imposición a través de la industria químico-farmacéutica, es correcto, pero si no parto de lo primero, es decir, es la gente la que quiere algo eficaz. Sí, está bien, la medicina tradicional funciona, pero se me mueren 5 hijos. Entonces, y eso uno lo empezó a aprender bastante, bastante temprano. Y frente a eso, bueno, ¿qué alternativa hay? ¿Y qué alternativa que surja de los sectores subalternos? Entonces lo que nos aparecía es justamente la autogestión y de eso la autoatención. Por eso yo planteo la autoatención como que unidad es algún grupo social, nunca el individuo, el sujeto. Entonces, esa autoatención, que generalmente la refiero al grupo familiar, yo la encuentro no solamente en el grupo familiar, sino en todo el grupo constituido, es decir, como puede ser un grupo de trabajo. Y esto, aunque eso no se publicó nunca, eso sí traté de desarrollarlo cuando después trabajé en el Instituto de Medicina Ocupacional durante 3 años, que hacíamos investigaciones, bueno, yo participé en 3 investigaciones dentro de un instituto, que hacíamos investigaciones con un modelo que era granciano, que se llama el modelo italiano, y donde de alguna forma yo traté de encontrar por todos los lados que trabajaba los principios de autoatención. Pero eso no se publicó nunca, ni esto ni la mayoría de las investigaciones del instituto se publicaron nunca. Porque el objetivo no era hacer antecedentes, no era publicar, era absolutamente secundario. La cuestión es si esto le podía servir a ciertos sectores del movimiento obrero que estaban ligados, por supuesto, en gran medida a Montos y en muy segundo nivel a peronismo de base. Porque funcionaba en la UBA, era un instituto de salud laboral de la UBA. Entonces, esta es una dialéctica donde yo enchufo, pero está enchufado, porque no está desarrollado. Después en otro trabajo mucho más reciente, sí, como el que publica acá en un libro que coordinó Hugo, y yo encajo ahí como un espacio intermedio, lo que llamo medicina subalterna, pero que es una mezcla. Cualquiera que lo lee en términos, no digamos epistemológicos, sino sentido común, se da cuenta que ahí yo meto de Musetta y de Mimí, ¿no? Es decir, no, mezclo y meto, porque realmente los elementos que yo me planteaba en relación, justamente son estos, en el más alto nivel teórico, más abstracto, del modelo médico hegemónico, biomedicina, autoatención por parte de los diferentes grupos o conjuntos sociales, y que ahí se podía dar un espacio en el cual podíamos ver a lo mejor cierta, por lo menos si no hegemonía, contrahegemonía. Y por eso mi orientación hacia el alcoholismo tiene que ver con eso en función del grupo de Alcohólicos Anónimos, que yo no estudio. Yo quiero primero ver qué pasa con modelo médico con un problema como alcoholismo, de lo cual solamente se ha publicado el 10%, es decir, es una investigación muy grande, bueno, pero dejémoslo ahí momentáneamente. Y después yo trato de reparar esto incluyendo una serie de posibilidades intermedias, espero que nunca la desarrolle, sino más bien en el nivel teórico, no nunca en el nivel de trabajo empírico. En vez de mi trabajo empírico, lo que yo más desarrollé personalmente fue justamente lo de modelo médico hegemónico, ¿no? Que al principio lo hice en una forma no demasiado manifiesta, en mi trabajo sobre Yucatán,
Y después una forma muy amplia en mi trabajo sobre el proceso de alcoholización. El trabajo de Yucatán sí tiene mucha información, pero que yo no lo publiqué, porque originalmente iban a ser 3 volúmenes mi investigación sobre Yucatán. Y después se quedó solamente en el primer volumen y yo pongo datos etnográficos, pero no mucho. Pero el año pasado la Universidad Rovira Virgili me pidió hacer una reedición y me pidió un prólogo. Y yo tenía... Volver a reeditarlo me parecía como que no era muy, muy necesario. Pero les acepté que sí y ellos me habían pedido hacer un prólogo de 20 páginas y se me fue la mano, es un prólogo muy largo. Porque volví a leer lo que escribí, pero volví a recuperar parte, porque tenía cualquier cantidad de información etnográfica, y la incluí. Le incluí mucho dato etnográfico y me encontré con grandes sorpresas que yo me había olvidado, pero con grandes sorpresas, que yo creía que era un descubrimiento mío más reciente y no, estaba ahí ya en Yucatán. Entonces, desde ese punto de vista, en Yucatán están varias de las cosas bastante elaboradas por mí y algunas bastante poco elaboradas por mí. Es decir, toda la parte que yo creía que estaba, cuando lo leí, toda la parte que creía yo que estaba bien elaborada desde el punto de vista teórico y metodológico en relación de hegemonía subalternidad, realmente es muy pobre en ese libro, muy, muy pobre y muy esquemático. Y el concepto que yo desarrollé ahí está, que es un concepto que en su momento también tuvo cierta trascendencia, que es el de transacciones. Está elaborado bien metodológicamente, pero no tiene buena elaboración en términos etnográficos, ¿no? Pero eso me di cuenta ahora que lo elaboré, el material, pero que me fue muy útil, porque me di cuenta de cosas que, bueno, y no lo leí autocríticamente, sino para entenderlo, ¿no? Y otras cosas sí, estoy contento de haberlas hecho, ahí está limitado. Y eso también trato de aclararlo en el prólogo nuevo, tratando de decir lo que quería decir, que no está bien dicho o no está bien precisado en términos teóricos, pero sí lo que está es la relación entre, que sigo tratando de mantener en todos mis trabajos, en la relación entre el modelo teórico amplio y la historicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto lo veo en situaciones concretas, específicas, puntuales? ¿Se cumple? No, nunca se cumple. Es decir, aparecen ciertas características y otras no. En vez, mucha gente lo tomó como que se dice en México hay que comprobar la huevo, ¿no? Estas son las características. Y mucha gente lo ha usado de esa manera en una forma totalmente incorrecta. Es decir, le cuesta pensar que la distancia que hay entre el nivel de teoría abstracta y el nivel de la historicidad empírica, ¿no? No obstante, bueno, dentro de todo, estoy feliz porque lo influencié, pero una de las grandes sorpresas fue que yo me encontré, que yo creía que eso lo había observado yo y otros compañeros, no solamente yo, mucho más tardíamente, es que ya en 1977, porque ese trabajo, 77 o 78, bueno, yo trabajé en Yucatán entre 1977 y 1980, en principio de 1981. Hay algo que yo ni sabía que estaba registrado, bueno, ya hacía como 25 o 30 años que no leía el libro, y es el hecho de que la población subalterna, la de menores recursos, Yucatán en ese momento, en la comunidad que yo trabajé, que se llama Ticul, el 95% de la población hablaba maya, para demostrar, no es una población blanca, de clase media, aunque sí hay componentes, es una población, 95% habla maya. Hablaba. Me encuentro con que y funcionaba un centro de salud y había 7 médicos privados. Yo entrevisté, entrevisté al doctor Ramos, que era el médico más viejo. Creo que entrevisté a alguien más, pero en este momento lo tengo vago. Pero la gran sorpresa que yo tengo, porque hicimos encuesta e hicimos entrevistas en profundidad, y lo que surge tanto de una como otro, que la gente que corresponde al pequeño sector medio que está, que eso era esperable, pero sobre todo los sectores subalternos, de los cuales hay campesinos la mayoría, pero también hay alfareros, ¿no? Hay carpinteros, ¿no? La medicina que más prestigian es la medicina privada frente a cualquier medicina. Después eso me lo encontré con mucha frecuencia, y dentro de la medicina privada hospitalaria con especialistas.
Y esa que yo creía que la había descubierto después, que fue una discusión muy fuerte que yo tengo con muchos antropólogos, médicos que añoran la medicina tradicional, y cuando vos le decís, mirá, que la gente usa, no, la gente no la usa, la gente sigue usando el médico tradicional, sí, usa el médico tradicional, pero más está usando el médico, que es una de las cosas que fui aprendiendo con la vida, creo que lo digo en clase de tanto en tanto, los antropólogos somos mucho más ortodoxos de lo que es la gente. Somos muy ortodoxos. Entonces eso fue una sorpresa, pues yo no me acordaba, pero además con datos de entrevista en profundidad muy fuertes, ¿no? De por qué la gente te dice que por qué prefiere la medicina privada, y tiene una lógica muy fuerte, ¿no? Y eso es 1977. En ese momento, salvo un antropólogo inglés que había trabajado, yo no recuerdo, más aún antes que yo trabajó en Ticulo un antropólogo norteamericano, Thompson se llama, Richard A. Thompson, y él le había dado un peso a la medicina tradicional que cuando yo estuve dije, pero aquí, claro, entrevistó a curanderos, nada más. Entonces, con la gente no entrevistó, entonces el curandero le contó el rollo de, claro, yo soy, y es impresionante, porque es la tesis de maestría de él, nunca la publicó, que yo conozco el libro que él publica sobre desarrollo social, que se está publicado por el INI, y a través de eso me entero que él hace una tesis de maestría sobre medicina tradicional, se la mandé a pedir y me la envió, su tesis de maestría fue en Berkeley, y realmente ahí, y yo llego 5 años después y me encuentro, y esto no puede ser en 5 años, y entonces hay una renuencia muy fuerte, y no solamente entre los latinoamericanos, sino entre los mismos norteamericanos, a darle, ya esto ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado por lo menos en gran parte. Y esto me lo encontré ahora a raíz que me pidieron, que la suerte que me pidieron que hiciera el prólogo, de cosas que yo no pensaba, es decir, el cambio, la orientación, no solamente hacia la biomedicina, sino hacia la concepción, llamémosle, de la medicina como mercancía, la que cuesta dinero, que ahí por la interpreto yo, ¿no? Es decir, lo que cuesta es lo que vale, ¿sí? Porque surge de las propias palabras de la gente. Fue una sorpresa. Y también lo otro que me encontré, pero eso no me sorprendió, porque es el uso de medicina, de biomedicina, por parte de los curadores tradicionales, ¿no? Que es muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero tampoco me acordaba que estaba tan desarrollado, ¿no? Eso fue un elemento positivo. Entonces, bueno. Es decir, en general, donde yo más he tratado de llevar, entre comillas, a sus últimas consecuencias, tomando yo, trabajando cierta área, y algunas compañeras como María Eugenia Modena, que ella trabajó Alcohólicos Anónimos, y una encuesta que nunca elaboramos, que fue sobre la población, con algunas encuestas informantes claves, que tampoco se publicó nunca. Yo lo que me metí más que nada pensando en lo que podemos llamar aquellos sectores que están en relación en la historicidad concreta, que es un área donde trabajamos, que es un área del sur de, son, bueno, es una zona, aquella, en esa época era una zona marginal de la Ciudad de México, y ya no es, hoy ya es casi una mezcla de clases medias bajas, clase baja, marginales, y algún enclave de clase media, que está al sur de la Ciudad de México. De ahí estaba la población y una parte de los médicos privados, y después los médicos públicos y la autoatención por otra parte a través de Alcohólicos Anónimos. Me planteé, éramos un equipo al principio, pues fuimos quedando muy pocos, hacer un trabajo integral, justamente donde viera las relaciones entre los diferentes modelos a nivel general y a nivel de la historicidad, y donde yo más que nada me metía básicamente con la biomedicina en sus 3 niveles de atención. Es decir, en atención primaria, que eso está publicado, es lo único que está publicado, aparte del trabajo más general, que es morir de alcohol, donde está el modelo teórico y algunos datos empíricos, pero no demasiados. Y que se hizo cuando estaba a la mitad del proyecto, y después está publicado un volumen sobre atención primaria, ¿no? Pero lo que podemos llamar, y en atención primaria hay tanto, no es solamente pública,
pero todo lo que corresponde a segundo y tercer nivel de atención y lo que corresponde a la población no está publicado. Y no creo que se publique nunca, desgraciadamente. Y es el material. Yo y otro compañero hicimos entrevistas a 46 psiquiatras, en su mayoría especializados, psiquiatras psicoanalistas, privados y sobre todo de instituciones, justamente para ver cómo manejan ellos la cuestión del alcohol a nivel clínico, a nivel preventivo, cómo lo ven en cuanto a eficacia, cómo ven al tipo de paciente, bueno, toda una cosa bastante que implicaba en algunos casos varias entrevistas, y es un material muy rico, pero desgraciadamente no. Alguna vez a lo mejor cuando me retire me dedico, lo uso a veces en clase, pero no manejo. Entonces ese fue, yo diría, el trabajo en el cual más de conjunto yo pensaba que me convenció de que funciona. Y por supuesto, tanto como en el de atención primaria, donde hay fuertes discrepancias entre el modelo teórico y lo que pasa con algunos de los grupos, hay fuertes discrepancias, y que creo que ahí se puede ver, el que lo quiera. Lo que pasa es que es el libro tal vez menos leído, porque los datos empíricos a veces a la gente le aburre mucho, eso es lo que pasa. Es más sencillo leer un artículo de 20 páginas con algunos datos que leerte un toco de 300 páginas con material que te puede aburrir. Yo reconozco que eso. Pero ahí aparece claro que este es el modelo teórico, en su más alto nivel de abstracción, pero que al grupo médico que trabaja en tal lugar, algunas cosas encajan y otras no tienen nada que ver. Y en otras aparecen a lo mejor algunos elementos similares a este, pero aparece otra discrepancia. Pero eso implica para mí un enriquecimiento del modelo. Eso te obliga a reflexionar, bueno, qué parte del modelo no está funcionando, habrá cambiado, que es lo que pasa. El modelo parte de la base de que va a cambiar, de que ciertas características que existían cuando uno lo construyó, ya en este momento no funcionan, porque ha cambiado tanto la biomedicina en sí como la demanda de, de los propios conjuntos sociales, y que eso se tiene que reflejar justamente en este nivel de construcción, ¿no? Cosas que estoy, lo que pasa es que generalmente lo trabajo para mí, no lo, o lo desarrollo en clase, como es lo de enfoque relacional. Enfoque relacional no está publicado en ningún lugar. Está así como una introducción, que es el libro, pero las características que yo doy en clase, ¿no? Y ahora empecé a dar con ustedes, eso no hay ningún trabajo donde yo las enumero y las desarrollo, ¿no? Cosa que he hecho casi siempre. En mis cursos aprovecho para desarrollar a veces durante mucho tiempo y después lo escribo, ¿no? Sobre todo las de mayor nivel teórico, las otras más empíricas no. Entonces, y lo mismo me pasa, digamos, con estos aspectos que estaba señalando respecto al modelo médico, donde, bueno, una vez que llegó también, ¿qué es lo que pasa? Es decir, por lo menos a mí me ha pasado, le ha pasado a otros compañeros, yo eso lo reflexiono en la introducción a Yucatán, es decir, cada vez menos, la gente cada vez lee menos etnografía. Lee menos cada vez. Y si uno quiere que lo lean, entonces tiene que para influir un poco más, es más vale artículos precisos, claros, o libros de conjunto, pero donde el tipo siente que en cada capítulo está leyendo algo diferente y no que me estén dando lo mismo. Que creo que en algún momento no conscientemente me llevó, bueno, esto sí, bueno, ya lo sé, entonces ya no vale la pena que escriba la etnografía porque no lo van a leer. Creo que en un momento pareció como difuso y ahora creo que lo tengo más claro. Yo creo que sí hay que publicarla, pero creo que cada vez se va a leer menos. Y con el internet todavía mucho menos. Si nos vamos a desacostumbrar. Y yo creo que algunas son aburridas. Yo, muchas de las cosas escritas son aburridas. Entonces, ¿para qué me voy a engañar? Entonces creo que eso está ahí. Pero bueno, yo dejé de trabajar bastante en los últimos años estoy trabajando en otras cosas que ya no están. Pueden estar cerca, sí, pero además ya hace bastantes años que no hago trabajo de campo. Eso, en una época hice una forma muy intensiva. Bueno, yo tengo como dos momentos en trabajo de campo, uno acá,
cuando hice un trabajo sobre migración, donde estuve 9 meses en campo, seguidos, en la época que la gente no estaba mucho tiempo en campo, y eso es lo único que hay, son los informes de CONICET, eso también, son los informes de CONICET. Un trabajo dentro del gran proyecto de Germán y de migración. Y después en México, yo diría los primeros 20 años, sí, trabajé muy intensamente en campo, muy, muy intensamente. Cosa que me vino bien, muy bien, además fue para mí bastante terapéutico, cuando, sobre todo en la primera época, y me permitió conocer bastante México, además, porque trabajé en varias partes del país. Bueno, no, acá tengo otro trabajo que fue bastante importante, pero tampoco lee nadie. Que no, ese fue un trabajo colectivo sobre migración en migraciones internas en la provincia de Misiones, pero que son 4 volúmenes, que es un bodoque también, es aburrido como el solo. Y ese está publicado, pero creo que queda algún ejemplar, por lo que me dijeron, la Universidad de Misiones, pero yo ni tengo ejemplares. ¿No? Pero que yo aprendí mucho, de ese trabajo aprendí mucho. Aunque fue un trabajo más cuantitativo que cualitativo, yo hice alguna parte cualitativa, yo y otro compañero, no solamente yo. Yo aprendí bastante, bastante, bastante de ese trabajo en su momento, ¿no? Pero con respecto al modelo médico, ya en los últimos años yo ni lo doy yo en clase. Yo muy poco. Alguna cosa de discusión. Y donde lo veo más es en la dirección de tesis, eso sí. Si hay compañeras o compañeros que hacen eso, sí. Pero no sé si di cuenta de lo que ustedes me preguntaron. Sí, por favor. Bueno, está bien. Claramente, pero en el tratamiento de algunos padecimientos crónicos, como la bulimia y la anorexia, se han desarrollado grupos como los proana y los promía, que se oponen a las categorías utilizadas por los profesionales de la salud y reivindican sus prácticas como caminos a la perfección. ¿Cómo comprender la inversión que se da con respecto a la enfermedad como algo a atenuar y que ahora se manifiesta como un orgullo por la patología? Sí, bueno, eso está dentro de la posibilidad y eso se ha dado ya desde bastante tiempo, ¿no? El problema es que eso también hay que entenderlo dentro de lo que podemos llamar un proceso, yo diría dialéctico, ¿no? Y que tiene que ver, en principio, que el desarrollo de la biomedicina va dejando ciertos campos de lado, primero, ¿no? O cubre ciertas demandas que la población tiene, pero no otras que la población tiene. Y yo parto de la base que una de las características básicas de la biomedicina es pragmática, es su fenomenal pragmatismo. Por la cual, no digo que sea en forma reflexiva, sino yo diría más funcional, va como dejando de lado cuestiones en las cuales sabe que no tiene eficacia, ¿sí? Y sabe que ciertas demandas no las puede cubrir, ¿sí? Hasta que después la puede cubrir, ¿eh? Y así actúa la biomedicina. Por eso, durante mucho tiempo, dijo la acupuntura es magia, y hoy por hoy la acupuntura es ya parte de la biomedicina. Entonces, que en muchos lugares solamente podés ejercer si sos médico, si no, no podés ejercer. Entonces, es muy habilidosa en un sentido pragmático, ¿no? Si no, ¿qué te impide? Hay que distinguir la estigmatización verbal, pinche curandero, no sabes, con lo que realmente hace. Nadie persigue un curandero, ¿no? Entonces, la biomedicina sabe que a partir de la década del 30... van a empezar a desarrollarse toda una serie de grupos autónomos que colocan la cuestión en el autocuidado y algunos en la autoatención, empezando con el Alcohólicos Anónimos, que se crea en 1936, 1934. Pero a partir de los 50, con el fenomenal desarrollo de las crónicas degenerativas, va a aparecer permanentemente clubes de diabéticos, para todas las crónicas degenerativas hay. Y desde los 80, yo diría, toda la cuestión con la violencia, ¿no? Tanto de mujeres como de varones. Las mujeres contra la violencia y los hombres violentos, ¿no? Yo tengo varios amigos que están metidos como coordinadores, aparte de que sean violentos o no, eso es la versión personal de ellos. Sí, dos de los líderes son bastante amigos míos, al respecto. Bueno, entonces hay un hecho que es grupos que surgen, pero no para enfrentarse con la biomedicina, sino para decir, bueno,
esto la biomedicina no lo cubre. Como es Alcohólicos Anónimos, es decir, la medicina es muy poco eficaz. No es que yo si tengo una gastroenteritis voy al médico, y si tengo un ataque del corazón voy al médico, pero para esto los médicos no la hacen. Y no estoy en contra. Y este es el primer paso, porque después van a aparecer los que están en contra. Entonces, desde este punto de vista, esto se desarrolla y es masivo. Es un desarrollo realmente espectacular. Hoy por hoy, cualquier crónica generativa, incluida salud mental, vas a encontrarte con que con grupos de AA, todos, porque todos siguen el modelo de Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? Con adaptaciones, ¿no? Bueno, entonces este es un proceso. El segundo proceso, que es correlativo, que viene también de los 50 aproximadamente, es que esta crisis de eficacia de la biomedicina, junto con un gran éxito, porque los 40 en adelante es el descubrimiento de los antibióticos, la capacidad de empezar a solucionar problemas que antes eran mortales, y el descubrimiento de otras tecnologías quirúrgicas y clínicas y farmacológicas, por supuesto, bastante exitosas. Junto con esto sigue habiendo un campo en el cual la medicina no es eficaz y que comienza a dar lugar, además es invasiva, es agresiva, y entonces comienza a dar lugar a lo que luego se van a llamar terapias New Age, pero que ya en Estados Unidos empiezan en los 50, en el resto del mundo vienen después. En Estados Unidos comienzan tempranamente con toda una incorporación de técnicas psicoactivas, que muchas vienen del campo psicoanalítico o del campo sistémico, y que se van aggiornando a ciertas formas, si queremos llamar, más populares, pero no más en manos de gente o de algunos gurús. La incorporación de técnicas orientales, que es muy fuerte, y esto en los 50 se va desarrollando, pero fundamentalmente en los Estados Unidos, y que también en esta época aparecen como paralelas, aunque cuestionan a la biomedicina. Y más adelante ya van a aparecer las cuestiones que comienzan a asumir la homeopatía o comienzan a asumir ciertas técnicas orientales, pero ya no como articuladas, sino ya como enfrentadas. Esto corresponde a un modelo diferente de pensar, a cosmovisiones que no tienen nada que ver con la cosmovisión científica y positivista que tiene la medicina, y empieza todo un rollo en el cual a esto también se hacen apropiaciones de lo que podemos llamar la medicina tradicional latinoamericana. Entonces, todo esto de alguna manera va conduciendo a este campo, al desarrollo, ¿no?, personalmente, de estos grupos, que es lógico que se hubieran desarrollado. Es lógico, en los cuales a mí, desde el punto de vista de mi interés, es, bueno, ¿qué grado de poder tienen, de empoderamiento tienen? Realmente, ¿cuánta gente sigue esto? Y lo que más me interesa al mismo tiempo, ¿qué grado de eficacia tiene realmente o no tiene? Porque uno de los límites está justamente en la eficacia, más allá de que yo reivindico esto como mi patología, como un elemento, llamémosle, de mi identidad. Porque esto ya había comenzado también mucho antes y también, como siempre, en los Estados Unidos. Es decir, hay trabajos muy tempranos realizados por personas con síndrome de Down, que se convierten en profesionales, algunos en psiquiatras. Y entonces ellos empiezan a plantear que el sujeto con síndrome de Down tiene, si bien puede tener, que no tiene déficits intelectuales, ¿no? En principio eso, ¿no? Pero que si bien puede tener ciertos déficits en su maduración corporal, bla, 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 tiene una mayor afectividad que las personas normales. Sí, suelen ser sumamente cariñosos y necesitar una gran dosis de cariño por parte del otro. Y pónganse a observar y van a ver, bueno, en México hay bastante chico por la calle, si uno va, cómo van agarrados, cómo acarician, vean, porque yo a partir de eso me empecé a observar ese tipo de cosas. Entonces ellos reivindican, pero no contra la medicina tampoco, por eso son pasos, sino reivindican que es tener síndrome de Down es dar lugar a un tipo de afectividad que otros no pueden tener. Esta es mi diferencia, ¿no? Y entonces, este tipo como estas se desarrollan y luego van a empezar a aparecer, y mucho antes de que viniera Mellitus 2 y el desarrollo actual de la obesidad, toda una serie también en Estados Unidos de grupos de personas gorditas que empiezan a reivindicar su gordura, no como patología, sino como memeaje corporal,
cosa que la industria le entra rápidamente a la cuestión, empezando a utilizar vestidos, gorritos y zapatos para gorditos, ¿eh? Porque son filones, y que a la larga después se van a desencadenar en otro, donde ya plantean frontalmente, no, la biomedicina es jodida, lo único que busca es ganar guita, pero además no me soluciona mi problema, y además mi identidad es como bulímica, ¿no? Como decís vos, mi identidad es como gordito, y espero que no aparezcan, aunque pueden llegar a aparecer, aunque van a tener una corta esperanza de vida, mi identidad como diabético mellitus 2. Yo espero que no se dé, pero puede llegar a... Esas no son sorpresas, son cosas que dentro del... Si pensás en términos de modelo, es muy factible. Así como es factible que la biomedicina trate a su vez de apropiarse de todas estas alternativas. Es decir, es la propia biomedicina ahora, por lo menos en México, la que impulsa a los clubes de diabéticos, que crecieron autónomamente, aunque lo manejan de una forma diferente. No, lo manejan sin autonomía, que se supone es lo que tiene que tener un club de diabéticos creado por la propia comunidad. Justamente me acabo de enterar que estuvo por acá, no acá, desgraciadamente no estuvo acá, yo no sabía que venía, una muchacha que se llama Patricia Ponce, que ella es tal vez la mayor especialista antropológica en VIH y SIDA en México, y ella tiene todo un análisis de cómo se manejan los grupos de VIH y SIDA, que se supone son grupos también autónomos, pero cómo lo maneja el sector salud, ¿no? Y además no solamente a través, ella es una activista también, aparte de investigadora, trabaja en mi propio centro, en el CIESA, nada más que en Veracruz trabaja ella. Y es una pena porque, bueno, ella podría dar cualquier cantidad de información, pero... y ellas, bueno, los grupos estos no son críticos de la biomedicina porque tienen la esperanza que tienen por los cócteles que la propia biomedicina diseñó. Entonces, viste, si no fuera por la biomedicina se me hubieran muerto antes de ayer, y ahora tienen 20 años, 18 años con buena calidad de vida en la medida que puedas tener acceso justamente a los cócteles, fármacos que se han diseñado. Bueno, entonces, esto está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero yo, si a mí eso me interesa, yo lo que te diría es, bueno, ¿cuánta gente representa? Porque muchos de estos grupos, aun siendo minoritarios, se caracterizan por el activismo, ¿viste? Por dar una imagen de que somos, y si encima hay una o dos ONGs con capacidad de financiamiento, eso todavía hay más posibilidades de que esto se desarrolle, ¿no? Yo hasta lo que me llega... pero pienso en México básicamente, creo que son grupos minoritarios que plantean una oposición que no está en la cabeza de la inmensa mayoría de la gente y que además en algunos casos desgraciadamente conducen a estrategias de tratamiento que pasan a ser negativas, es decir, pasan a en su negación tan fuerte de la dimensión biológica y de la biomedicina, se me van a la otra punta, plantean estrategias básicamente espirituales, que me parece positivo que se incorporen, pero la limitan a ello y puede llegar a tener consecuencias bastante nefastas, como sí la hemos tenido en México, de gente muy promotora de esto. Y ya te digo, pero es inevitable, para mí yo lo veo como un elemento inevitable, pero la cuestión es ver si a uno le interesa, hasta dónde llega, qué grado de eficacia y qué posibilidades de extensión tienen realmente. Yo... En países como los nuestros, bueno, es incorrecto, en países como México lo veo muy limitado y circunscripto a toda una serie de sectores muy intelectuales o con formaciones, con cierto capital cultural, perteneciente a sectores medios, y donde, que para mí es la hora de la verdad, en esto la mayoría de la población subalterna es totalmente refractaria, con esto no tiene nada que ver. Si son elementos que surgen en otros contextos, por necesidad de esos mismos contextos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es interesante como proceso, al igual que todo el desarrollo que tiene que ver con esto, de la medicina New Age, que es realmente, en México es realmente impresionante, ¿no? Realmente impresionante, y que acá posiblemente también, ¿no? Y que en muchos contextos está reemplazando a la medicina tradicional, en contextos inclusive étnicos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que puedo decir a la pregunta que vos hacías, ¿no? De las ciencias sociales, ciertas categorías con diferentes grados de abstracción como estilo de vida, participación comunitaria, seguridad alimentaria, que comienzan con contenido social, terminan como predicados individuales.
Mi pregunta es si, a su criterio, ¿vale la pena trabajar para reinstalar su significado original en una especie de vigilancia crítica de los conceptos, o una vez que han tomado este predicado de lo individual, hay que crear otros nuevos conceptos, en tanto seguramente el contexto de creación con el tiempo y la dinámica social ha cambiado? Bueno, mira, yo tendría ahí como dos niveles de respuesta, empezando por la más sencilla. Creo que, no en términos, diría, reflexivos, sino hasta inclusive competitivos, las disciplinas sociológicas, antropológicas, politológicas cambian, periódicamente reemplazan su propio concepto. Yo tengo en algún artículo viejo una revisión de cómo el concepto de hábitus de Bourdieu tiene antecedente como 15 conceptos iniciales anteriores, de los cuales yo prefiero, por ejemplo, el de Linton, porque es mucho más dinámico que el de Bourdieu. Pero todos bordan por el mismo lugar. Si Linton hablaba de pauta construida, pauta real y pauta ideal. Y Linton ya incorporaba el sujeto a la pauta, no solamente era colectivo. Y para mí es mucho más dinámica que lo de hábitus, que para mí es interesante, pero que cierra bastante la capacidad del sujeto. Pero cada época, como crítica a la anterior, hábitus, por ejemplo, era un concepto bastante fuerte, pero desde otro punto de vista en la antropología alemana, antes que lo agarrara Bourdieu. Ellos hablaban de hábitus allá por los años 50, 60. Y eso lo dice alguien por ahí, no sé si... Bueno, dejemos quién lo dice. Entonces, eso es normal dentro del proceso sociológico y antropológico. Conceptos que cuando vos, bueno, en la época mía había mucha manía por los conceptos, entonces que cuando vos lo lees y decís, bueno, ¿y por qué este lo cambió? Si no hay mucha diferencia. Entonces ahí hay algo que indudablemente el que lo crea, bueno, aparte de por narcisismo intelectual, es porque hay algún matiz que no encajó, ¿no? Y entonces eso yo lo veo como un proceso interno, permanente y constante, que la cuestión es observarlo, no verlo como un elemento solamente competitivo, sino tratar, bueno, ¿qué le agrega? ¿No? Yo cuando leía el concepto de hábito, que la gente estaba enloquecida, me acuerdo en México, yo le dije, sí, está bien, pero esto ya lo dijeron los gringos, los norteamericanos lo dijeron hace cualquier cantidad de años. Y mucho más dinámico, como para mí sigue siendo el concepto de Linton, ¿no? Porque Bourdieu no se mete nada con la pauta ideal en el comportamiento, como que el hábito lo produjo acá y como que no tengo un referente ideal. Mientras que en el caso de Linton, no, hay un referente ideal que yo quiero cumplir, pero la práctica es esto, y además, ¿cómo lo construye? Bueno, es muy dinámico, sería interesante alguna vez, si no lo lees, su libro chiquitito, además, ¿no? Personalidad y Cultura se llama, donde él lo desarrolla. Bueno, ese es un nivel. El otro es la discusión de si incluimos, cómo incluimos al sujeto, esa es la cuestión. Yo soy un tipo que trabaja bastante con el colectivo, pero yo reconozco que al sujeto lo incorporo hasta que puedo porque por mis propias limitaciones, no porque no debería incluirlo. Es decir, yo creo que no dejamos, es decir, yo creo que en general todas las corrientes clásicas, premodernistas, excluyeron al sujeto. El marxismo, el sujeto se lo mandó a guardar, el funcionalismo no tomó en cuenta al sujeto, el estructuralismo no digamos. Y los únicos que se acercaron un poco al trabajo del sujeto es alguno de las corrientes culturalistas norteamericanas, que algunos de los 20 incluían el sujeto, y me acuerdo que los acusábamos de psicologistas. Para nosotros eran psicologistas, ¿no? Porque justamente ponían la dimensión de la emoción, y como, carajo, solamente no. Sí, son cosas delirantes. Cuando uno lo lee a distancia, dice, carajo, ¿no? ¿Viste? Lo mandamos a guardar con la... ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, entonces llega un momento que comienzan los posmodernistas, como esa mezcla que es posmodernista, tratar de incluir en diferentes formas al sujeto, y yo creo que es... Bueno, y Giddens, por supuesto, el sujeto como agente, y el movimiento feminista con la cuestión del empoderamiento, no solamente a nivel del grupo, sino de la mujer, para poder resistir la violencia... Entonces hay toda una serie de corrientes que yo las considero eminentemente positivas, que acá hay que meter al sujeto, y que en algunas sí, después entran a que el sujeto ahí se queda, es el elemento dominante, mientras en otras, de alguna manera, no tanto,
y otras en intermedio. Yo un tipo que le doy bastante bolilla en ese sentido, que es un tipo que fue muy leído en una época, ahora creo que es mucho menos, es un tipo que se llama Ulrich Beck, B-S-K. Sí, yo a él le doy bastante pelota porque yo creo, sí, porque yo he seguido la trayectoria de él. Yo a él lo conocí básicamente a través de todo el concepto de riesgo, que él maneja muy inteligentemente, y donde además porque, como buen alemán, que es parte de una matriz muy colectivista de entender la realidad, ¿no? Y él trata de analizar el papel de la subjetividad no en abstracto, sino referida a una cultura como la alemana, donde siempre se planteó que se piensa en términos colectivos. Y él en varios trabajos lo plantea. Es decir, él plantea con claridad que el hecho de ser una sociedad que ha pensado así siempre es lo que lo lleva al nazismo, en gran medida. No como única causa, por supuesto, pero es esta manera de pensar en términos colectivos, es el colectivo el determinante, ¿no? Y en ese sentido, inclusive, es una... Bueno, pero dejemos lo que es. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tendríamos que tener la obligación teórica y metodológica de ver cómo incluimos al sujeto sin que el colectivo pase a segundo nivel o desaparezca o se convierta en ser la única identidad. Es decir, yo creo que frente a ese peligro, o que otra vez vuelve a ser Durkheim tarde, ¿no? Es decir, individuo colectivo, tenemos que buscar la articulación sujeto colectivo, tratando de ver el papel de cada uno en eso, porque si no, no vamos a entender los procesos. Es decir, si todos los procesos de liderazgo, que además nos negábamos a reconocer, yo me acuerdo, toda la discusión sobre grupo de pertenencia, y todos los planteos de Merton, ¿no? Del estructural funcionalismo norteamericano, que de alguna manera aceptábamos ciertas cosas, pero otros no, cuando veíamos que de golpe aparecía el sujeto por algún lado, son, creo que en gran medida, aparte de elementos ideológicos, nuestra propia dificultad de poder trabajar con el sujeto, ¿sí? Por eso yo recomiendo además, sí, volver a leer algunas cosas de Sartre, tomando cuidado de Sartre, porque Sartre se va a la otra punta, ¿no? Donde él habla de lo práctico, ¿cómo le llama él? Bueno, me olvidé, práctico inerte, que es la reproducción rutinaria de la vida, y bueno, eso hay que aceptarlo. La mayoría de ciertos campos de la vida, la cuestión, como decía Sartre, la tenemos que encontrar ahí, como se dice ahora, él no usaba ese concepto, el empoderamiento. ¿Eh? ¿Cómo hacemos para que esto es rutinario? Tomamos el colectivo, que es un ejemplo de todos los días, a la misma hora. Bueno, ¿cómo hacemos si el colectivo se descompone y me la aguanto como un piola? ¿Hago algún tipo de cambio? Decimos que tenemos que apropiarnos nosotros del colectivo. Es decir, ¿quién lo hace? Y bueno, de golpe es un sujeto, es emergente del grupo, se le ocurrió a él solo, él lucha contra... Si ese tipo de cosas no la incorporamos, estamos dejando de lado elementos de la subjetividad que de alguna manera son importantes inclusive para decidir ciertos aspectos, para decidir ciertos momentos, ¿no? Yo creo que ahora con estas últimas elecciones donde fracasaron todas las encuestas, algo de esto tiene que haber ocurrido. No creo que se pusieran de acuerdo todos los que decidieron votar por Macri, ¿viste? Porque acá hay un voto hacia Macri muy, muy marcado. Nadie de los amigos míos, nadie, kirchnerista, anticastrianista, nadie se le ocurrió que podía haber este acercamiento, nadie. Y entonces ahí hay que ver, es decir, muchas de las cosas que plantea Beck, yo lo estoy viendo en México, en la medida que uno quiera ver, la desaparición del voto cautivo por pertenencia histórica a un partido, viste, mi abuelo fue radical, a lo mejor sí, en un porcentaje existe, pero... Como se está viendo en México, nadie es fiel, en términos estadísticos, nadie es fiel al partido político del cual arrancaste, ni tampoco está siendo fiel al grupo étnico del que arrancaste. Entonces, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Subjetivismo puro? No, tampoco. No, esto hay que verlo en términos también de grupo, pero ¿qué parte tiene el sujeto? Yo creo que eso tenemos la obligación de tratar de pensarlo hasta lo que podemos, lo que pasa es que no es fácil, y con mucha... posibilidad podés caer en cosas muy psicologistas, que a mí me aterran, por supuesto, pero al mismo tiempo, si te vas a la otra banda, otra vez volvemos a que el grupo determina. En este momento, después de... En este momento no, ya lleva 2 o 3 años, tal vez más. Justamente, Salud Colectiva bregaba casi sola planteando la cuestión de los determinantes sociales, hasta que
la propia OMS comienza a hablar de determinantes sociales. Pero yo me lo encuentro ahora en México, varios compañeros muy fuertemente marxistas, mecanicistas, tipo Althusser, ahora volvieron con los determinantes sociales. Y si vos le planteas, bueno, ni siquiera el sujeto, pero mirá que la cultura a lo mejor tiene algo que ver. Un carajo. Es decir, tenemos una tendencia a buscar, no conscientemente, ¿no? La fácil, te diría, la mecánica. Es decir, una cosa es, los determinantes sociales no funcionan, señores, como se llegó a decir, o son muy limitados. Otra cosa es volver a recuperar positivamente, sí, los determinantes sociales y sobre todo económicos en esta etapa del liberalismo son fundamentales. Y otra cosa es decir, esto es lo determinante, esto es lo único. Y tenemos esa costumbre de, bueno, yo esto lo estoy señalando bastante. Tenemos, sí, porque te la hace fácil. Pero los procesos no son fáciles, ¿viste? Esa es la joda. Y ahí es donde yo veo a veces la limitación de, creo que la experiencia empírica en ese sentido te da un principio de realidad muy, muy fuerte. Cuando vos escuchás, haces una entrevista o ves, escuchás una conversación y ves que la gente está diciendo cosas que no son lo que vos creías, entonces ahí es donde vos, si tenés la suficiente flexibilidad, porque también si querés, podés interpretarla para el lado. Eso no depende, ¿no? Eso no. Pero yo creo que sí tendríamos, yo por lo menos me la planteo, más allá de que pueda hacerlo o no, la obligación metodológica, pero también ideológica, ¿no? Porque la veo por ese lado. De tratar de incluir el papel del sujeto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la, es decir, ¿por qué frente a la violencia algunas mujeres reaccionan y otras no reaccionan? O lo mismo los chicos, ¿no? Bueno, ahí hay algo de colectivo a la que pertenece, posiblemente a lo mejor la mamá era una tipa que resistía, vaya a saber cómo va la cosa, era una tipa de armas tomar, o no, y entonces de dónde lo sacó, de una amiga, pero si qué le está pasando a esta mujer para que ella reaccione de otra manera y la vecina de al lado, que también la fajan, reacciona de una manera totalmente pasiva, mientras que lo... Entonces yo tengo que, la cuestión es no reducirla a lo que podemos llamar su psicología personal exclusivamente, y yo creo que ahí Durkheim no es la solución, pero apunta a algunas de esas cosas, apunta algunas de esas cosas, aunque yo creo que él le sigue jugando fundamentalmente al grupo, eso no cabe duda, ¿no? Pero creo que sí tenemos la obligación metodológica, más allá de lo que lo logremos, de incluir a este sujeto, aun cuando haya el peligro de esta desviación, que en este momento sí es muy marcada, pero yo creo que es muy marcada por culpa de nosotros también, porque no hemos dado explicaciones satisfactorias a partir de lo colectivo, ¿no? A partir de los determinantes sociales y culturales. Hay toda una serie de procesos que siguen para adelante y frente a lo cual yo lo veo en México, también lo he dicho en clase con ustedes, donde hay toda una serie de compañeros brillantes, como es don Pablo González Casanova, uno de los más brillantes sociólogos que tiene América Latina, y que de hace 20 años viene diciendo que el capitalismo no da más y que se va a disolver. Sí, bueno, mientras sigamos con eso estamos perdidos. Estamos perdidos porque te escucho, te admiro, me deslumbro al principio, pero pasan 5 años, pasa 10 años, pasa 15 años y vos seguís con el mismo rollo y el capitalismo cada vez se expande más. Y está claro que alguna vez, y estoy seguro, a lo mejor dentro de 15 años o dentro de 100, no tengo idea, pero tenemos la obligación de poder profundizar un poco más y empezar a encontrar explicaciones de por qué no se va a la mierda. Si la explicación es que se va a la mierda, sí, todas las contradicciones las tiene, ya se las sabemos. La ecológica, la de clase, la de laburo, todas esas razones. Pero se sigue manteniendo. Entonces hay que encontrar algún tipo de explicación, más allá de pues, si el capitalismo te usa en vez de usarlo vos. Pero creo que eso es lo que conduce, yo creo, a mucho desencanto en mucha gente. Yo estoy hablando de México, ¿no? Donde lo psicológico aparece como una coartada. Bueno, entonces habrá que encontrar el sujeto, habrá que encontrar el individuo. Y la cuestión es hacer ahí el balance, no, sí, tenés razón, no negárselo. Pero eso lo tenés que articular con lo social, con lo cultural, con lo económico-político, porque lo otro no va. Yo lo que tengo miedo es justamente un desencanto cada vez mayor en la gente joven que reflexiona sobre estas cuestiones, que se le trata de decir, viene por esto, y el tipo en su propia experiencia vital siente que no va, que no va. Entonces, creo que ahí necesitamos más imaginación antropológica, sociológica y de la que venga, ¿no? Es decir, para ver si podemos...
pero siempre a partir de esta relación teoría-etnografía, teoría-historicidad, ¿no?